Hello, my dear students. Welcome to this English session. This is Mrs. Jenny Rodriguez, and I'm so happy to share with you. Don't forget, you don't need to be a doctor to save life. No tienes que ser un doctor para salvar vida. Just stay home, wear a face mask, and wash your hands. Taking care of your family, you are saving many lives. Today's topic is simple future with will, affirmative and negative sentences. El tema de hoy es futuro simple con will, oraciones afirmativas y negativas. Will is an auxiliary that helps to form simple future tense. Will es un auxiliar que ayuda a formar el tiempo futuro simple. Will uses. We already have clear that we use will when we talk about simple future. Ya tenemos claro que utilizamos will cuando hablamos de futuro simple. But there are some specific uses in some situations, pero hay algunas específicas situaciones cuando utilizarlo. One of the uses is to make promises. Uno de los usos es cuando hacemos promesas. For example, I will buy a house for you. Te compraré una casa para ti. To make offers, para hacer ofrecimientos. I will help you with your bag. Te ayudaré con tu bolsa. To make spontaneous decisions. For example, I am thirsty. I will drink some water. Estoy sedienta. Tomaré un poco de agua. Another common use is to make predictions. For example, I think it will rain tomorrow. Otro uso común es para hacer predicciones. Yo pienso que lloverá mañana. So, let's see and pay attention to the affirmative sentences in the simple future with the auxiliary will. Vamos a ver y vamos a prestar atención cómo hacer oraciones afirmativas en el futuro simple con el auxiliar will. Simple future with will. El futuro simple con will. I will clean the floor. Yo limpiaré el piso. Let's pay attention to this sentence structure. Vamos a prestar atención a esta estructura. Necesito the subject, I. Necesito el sustantivo yo. El auxiliar will. Un verbo, clean. El complemento, the floor. Vamos a hacer otras oraciones. Aquí tengo una lista de subjects, the auxiliary, una lista de verbos, and a list of complements, y una lista de complementos. Esta es la estructura, subject plus auxiliary will plus verb and plus the complement, más el complemento. Si yo quiero decir, él bailará en la fiesta. Entonces, voy a buscar el subject. He, the auxiliary will, the verb dance, the complement in the party. He will dance in the party. Si yo quiero decir nosotros,
Correremos hacia el parque. We will run to the park. We will run to the park. Tú llamarás a mi amigo. You will call my friend. Tú llamarás a mi amigo. Pero recuerda, podemos utilizar nombres en vez de pronombres. En este ejemplo voy a usar Sara, que es una she, Sara. El auxiliar will, write, escribir, el verbo escribir. El complemento a poem. Sara will write a poem. Now we are going to make negative sentences. Ahora vamos a hacer oraciones negativas. Let's pay attention. Negative sentences. Necesitamos esta palabra que es clave, not. We need the word not to make negative sentences. Para hacer oraciones negativas necesitamos not. Por ejemplo, he will not dance in the party. Él no bailará en la fiesta. ¿Dónde ingresamos la palabra not? Aquí, between el auxiliar will and the verb dance. En medio del auxiliar will y el verbo bailar. He will not dance in the party. Él no bailará en la fiesta. Otro ejemplo. We will not run to the park. Tenemos not en medio de will y el verbo run. Nosotros no correremos hacia el parque. We will not run to the park. También podemos utilizar won't, uniendo el auxiliar will con not. Tenemos la palabra won't, que también significa will not. He won't dance in the party. Él no bailará en la fiesta. Igual lo haremos esta otra oración de la misma manera. We won't run to the park. Nosotros no correremos hacia el parque. You will not call my friend. Tú no llamarás a mi amigo. Igual tenemos not en medio de will y el verbo call. Sara will not write a poem. Sara no escribirá un poema. También podemos hacer estas mismas oraciones con won't. You won't call my friend. Sara won't write a poem. Sara no escribirá un poema. Let's practice. Now we are going to complete some sentences. Ahora vamos a completar algunas oraciones. Green check for the affirmative sentences. El cheque verde para las oraciones afirmativas. And the red X for the negative sentences. Y las X rojas para las oraciones negativas. Let's do number one. Tenemos una oración negativa. I clean the house.
Necesito will or want. Want. Correct. I won't clean the house. Yo no limpiaré la casa. Number two. Affirmative sentence. You read a book. Will or want? Will. You will read a book. Tú leerás un libro. Number three. Affirmative sentence. They make dinner. Will or want? Will. They will make dinner. Number four. We play soccer. Negative sentence. Will or won't? Correct. Won't. We won't play soccer. Nosotros no jugaremos fútbol. Okay, let's review. Will is used to make future expressions. Will es utilizado para hacer oraciones o expresiones en futuro. Its uses, sus usos son to make promises, make offers, make spontaneous decisions, and make predictions. Will is used to make affirmative sentences, will not or won't to make negative sentences. The future will be better tomorrow. El futuro será mejor mañana. God bless you and have a nice day.